Bienvenidos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amada familia de Iglesia Centro. Estamos muy contentos porque el día de hoy hemos venido a alabar al Señor. Porque la presencia de Dios nos ha cubierto a cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios porque sabías que Él está esperándote, que tú y yo levantemos esos cánticos de alabanza, esos cánticos de adoración. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 40, versículo 34. Dice lo siguiente: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, que la gloria del Señor no solamente llene nuestra casa física, sino nuestros corazones, nuestras familias, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea lleno de su gloria. Por eso damos gracias a Dios por este evento en su gloria, porque en su gloria es donde queremos estar. Amén. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en la presencia del Señor. Quiero disfrutar su amor, sentir su abrazo. Cómo viene su Espíritu Santo y me llena. Como decía el salmista, dice la escritura en el Salmo 27: el Señor es mi luz, mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor es mi refugio. ¿A quién temeré? Cuando los malvados me atacan para devorarme, son ellos enemigos y adversarios y tropiezan y caen. Porque Dios está con nosotros. Y dice más adelante: porque una sola cosa pido al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Y estamos aquí en casa, Angélica. Así es, estamos muy contentos, porque la gloria del Señor llena nuestra casa, llena todo nuestro ser. Y yo te voy a invitar ahí con toda tu familia, que te levantes, que exaltes el nombre del Señor, que levantes tus manos. Dice la palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo para salvar, para sanar, para restaurar, para liberar, para animar. Y este es el día que el Señor ha escogido para todos nosotros, para que su gloria descienda en medio de nosotros y tú y yo podamos estar en su gloria todo el tiempo. Yo te voy a invitar a que levantes tus manos, te pongas de pie y empecemos a exaltar al único Dios verdadero, al Santo de Israel, a ese Dios todopoderoso que ha estado con nosotros y que no se ha apartado ni un instante de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Santo, toda la honra, Santo, toda te exaltamos, la Señor. A ti. Y el día de hoy ponemos delante de tu presencia este tiempo de alabanza, este tiempo de comunión, Señor. Levántate y regocíjate en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, Señor. Sé tú coronado con nuestras voces, sé tú puesto en alto, Señor. Gracias. Toda la honra y la gloria te pertenecen a ti, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Veo el sol de justicia, cubre mi alrededor, su presencia ilumina todo lo que soy. Es su luz que me envuelve, llena mi corazón. Mis tinieblas venciste con tu salvación. Dile: no temeré, no temeré. Esperanza de vida, eres
temeré, no temeré.
las murallas caerán, el pecado no me puede atar. Nuestro Dios, el vivo está. El perdido vuelve de la oscuridad, el cautivo libre por siempre será. Ningún ojo ha visto lo que Dios hará. La creación despertará. Puede al mundo ver volver a brillar. Al oír su voz las murallas caerán. El pecado no me puede atar. Nuestro Dios del vivo está. El perdido duele de la oscuridad. El cautivo libre por siempre será. Ningún hombre ha visto lo que Dios hará. La creación despertará. Al cielo tu voz, por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Aleluya, Señor de la creación. No nos quedamos callados. No nos quedamos callados. Mi corazón, mi vida tuya es.
Thank you.
mío ante tu amor. Mío ante tu amor. Mío a ti. Ven a mi alma, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, y el anhelo de Padre, el anhelo de nuestro corazón es estar cerca de ti, poder disfrutar tu presencia, deleitarnos en tu majestad. Tú que hiciste los cielos y la tierra, que tú nos formaste del polvo de la tierra, a ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Nos rendimos delante de ti, Señor. Y te reconocemos en estos tiempos. Sabemos que son tiempos difíciles, pero tiempos donde tú te estás glorificando sobre nuestras vidas, porque nos estás dando fortaleza, porque estás poniendo en nosotros el ánimo para seguir viviendo. Envías tu Espíritu Santo, Señor, y nos llenas y nos envuelves con Él y nos proyectas, Padre, a una visión más amplia. A que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar viviendo para ti cada día de nuestra vida. Señor, no hay cosa más importante que deleitarnos en ti. Y eso es lo que hacemos, Señor, en este día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y tú eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro alto refugio, Señor, nuestro libertador. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes a las corrientes del mar, porque tú eres refugio de generación en generación. Te exaltamos, Padre, porque tú has sido nuestro consuelo, porque tú has sido nuestro refugio, porque tú has sido nuestra fortaleza en medio de nuestras debilidades. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza, porque tú eres el único que vives y reinas. ¿Y a quién podremos ir sino solamente a ti, que tienes palabras de vida eterna, palabras de libertad, palabras de sanidad, palabras, Señor, de ánimo, palabras de fortaleza en tiempo de aflicción? Amén. Y ven a nosotros, Señor. Tu gloria desciende en medio de nuestros corazones. Amén. Tu gloria llena el tabernáculo de reunión ven en este nosotros, día, Señor. Señor Jesús. Llénanos en este ven, día. Ven, ven, Espíritu ven a nosotros, Dios. Espíritu ven, Santo. Espíritu Dios. Ven y llénanos, 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 Espíritu Santo. Paséate en medio de nuestros corazones. Yeah.
Ven a nosotros, Espíritu Santo. En este momento, ahí en tu casa, recibe la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ese Espíritu que desea llenarte de su amor, de llenarte de su gracia, de su fortaleza. Recibe la fortaleza ahí en tu hogar. Que el Espíritu Santo está tocando tu corazón, está llenando tus pensamientos con la verdad de Dios, de que Él te ama, de que Él está contigo, de que no te ha dejado y no te dejará nunca. Recréate en la presencia del Señor. Sí, Espíritu Santo, te amamos, te amamos, Señor. Precioso es estar cerca de ti, Padre, porque cada vez que te buscamos de todo corazón, he aquí, oh Señor, tú estás con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos, a llenarnos de ti. Gracias, gracias porque tu presencia nos acompaña. Y porque podemos estar aquí en tu casa, Señor, este lugar que tú has levantado para adoración de tu santo nombre. Gracias. Gracias porque nos has guardado en el hueco de tu mano a lo largo de todos estos meses. Gracias, Padre, porque no ha faltado tu provisión. Gracias te damos porque podemos estar en compañía de nuestros seres amados. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros en las buenas y en las malas, y no podemos más que agradecerte y estar contentos por todo lo que tú estás haciendo, porque a pesar de esta adversidad, estamos contentos, Señor, porque hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Todo lo podemos en ti, Señor, que nos fortaleces. Y queremos seguir alabándote y levantar con regocijo nuestra voz, Padre. Exaltarte a ti hasta lo sumo. En el nombre de Jesús, yo te voy a invitar a que inicies con tus palmas. Inicia con tus palmas. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Es tu amor.
vivos en tu cruz, estamos vivos en ti, Jesús. Soy libre para danzar, soy libre para gritar, soy libre para siempre brillará y tu gloria.
La gracia, oh.
se exalta su nombre. Santo es tu nombre, Señor. Poderoso eres tú en mi vida. Tú que puedes dar vida a lo muerto. Tú que puedes hacer verde lo que ya estaba seco. Señor, tú que traes vida a los huesos secos. A ti cantamos. Levántanos.
Levántanos como una iglesia que te alaba. Levántanos como una iglesia que te busca. Levántanos como una iglesia poderosa en palabra, poderosa en oración, poderosa en sanidad, poderosa en profecía. Levántanos, Señor. Señor, permite que podamos ser instrumentos en tus manos. Señor, que nos atrevamos a ir más allá de lo que esperas de nosotros. Que nos atrevamos a ir más allá de lo que la gente espera de nosotros. Despierta ese amor apasionado. Levántanos como una iglesia que te alaba, como una iglesia que te busca, como una iglesia que te adora. Ministra cada uno de los hogares que están aquí. Ministra cada una de las almas que están aquí. Alabamos, Señor, y te bendecimos, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra roca, Señor, tú eres nuestro consolador, porque solamente bajo tus alas estamos seguros. Te bendecimos y te exaltamos, y así como Moisés en ese desierto pudo ver tu gloria, en ese desierto, tu columna de nube siempre estuvo presente durante el día y la columna de fuego durante la noche. Y porque esa palabra que dijiste a tu siervo, mi presencia irá contigo y te dará descanso, nos acompaña y nos sigue también a nosotros. Porque aun cuando en medio del desierto, en medio de todo este desierto que hemos experimentado, Señor, tu palabra no ha escaseado, tus buenas promesas no han faltado, Señor, tus promesas de sanidad, tus promesas de provisión se siguen cumpliendo en medio de nosotros, porque tú eres fiel y porque tu misericordia, Señor, le extiendes cada segundo de nuestras vidas. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo le voy a invitar a que ahí en casa declare las bondades del Señor sobre su vida. Declare todo lo que Dios ha hecho a lo largo de este tiempo. Va a ser ya un año. Estamos a unos días de cumplir un año en el cual el Señor está reinventándonos como iglesia, en el cual el Señor nos hizo comprender tantas cosas y nos sigue enseñando. Yo le voy a invitar a que ahí, con toda su familia, pueda declarar las bondades del Señor. Bendito sea. Y
Y declaramos, Padre, que tú has sido bueno con todos nosotros. Declaramos que aún los tiempos que vienen serán mejores que los postreros, porque nuestra confianza está puesta en ti. Tú eres el gozo de nuestra salvación. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y gracias porque nos permites probar un poquito de lo que vamos a estar haciendo por la eternidad. Porque un día, Señor, vamos a estar contigo alabándote en compañía de todos tus ángeles. Y estaremos ahí por toda la eternidad. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Gracias. Amado hermano, estamos viviendo tiempos de avivamiento. Se viene un avivamiento en medio de este país, en tu iglesia, en tu familia, en tu vida espiritual. Porque todo esto que estamos viviendo es para traer avivamiento a tu vida. Una llenura del Espíritu Santo, una mayor revelación de su palabra, una mayor comunión con Él. Porque eso es lo que Él está demandando de nosotros. Respondamos a su llamado con gozo, con alegría. Busquémosle de todo corazón, todos los días. Y el Señor va a manifestar su gloria en medio de esta tierra. Y toda la tierra será llena de su gloria, así como las aguas cubren el mar. Yo me gozo, Angélica, con estos momentos. Porque son tiempos donde podemos tener esa comunión, no solamente con nuestro Señor, sino como familia de Iglesia Centro. Esperamos que hayas pasado este momento de comunión, hayas recibido la presencia y la administración del Espíritu Santo, te hayas cargado de ese amor y de esa fe para que la puedas llevar y compartir a otros, porque cada uno de nosotros somos esas piedras vivas, somos su iglesia. Y entre todos nosotros Dios está construyendo su reino. Sé parte de este avivamiento, sé parte de esta obra. Y yo te invito a que estés conectado en todos los eventos de tu iglesia, de tu amada Iglesia Centro. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, Angélica. Y en su gloria podemos tener paz. En su gloria, en su presencia hay delicias para siempre. En su gloria podemos tener fortaleza, porque en su gloria podemos tener fuerzas en medio de nuestras debilidades, porque solamente en su gloria podemos estar salvos. Te amamos, te extrañamos y anhelamos que pronto, muy pronto, estaremos juntos nuevamente, presencialmente, más cercanos físicamente, alabando y exaltando el nombre del Señor. Amén. Y sabes una cosa, en este día la gloria del Señor ha llenado esta casa, la gloria del Señor ha llenado tu vida. Amén. Dios te bendice. ¿Y qué te parece si concluimos exaltando el nombre del Señor, a quien es el único digno de recibir toda gloria, toda honra y toda majestad por los siglos de los siglos? Aleluya. Amén. Te bendecimos, Señor. Amén. Te exaltamos, santo, te glorificamos. Santo, bendito santo eres, tú, Señor, santo, santo, Cristo, santo eres tú. Eres poderoso, aleluya, aleluya. Amén, amén. Y conéctate. Sí.